Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 48 y en esta ocasión Caos nos enfrentamos a nada más y nada menos que KMSSA. Esta alianza está ligeramente creo que arriba de nosotros, entonces si queremos hacernos con el top 10 tenemos que ganarles. Y bueno, primera pelea en la sección 1, me tocó el camino 8, tocaba utilizar a Tatiana contra el chanchito. Y bueno, aquí tenía una estrategia un poco distinta. Ustedes saben que el chanchito, conforme vas consiguiendo más barras de poder, va consiguiendo sus cargas de pockets, que es lo que le permite eludir. Entonces, si tú tiras instantáneamente tu especial 1, pues nunca en la vida jamás va a tirar, va a conseguir ese eludir, no te va a poner desventajas de aguijón, por lo tanto va a ser mucho más tranquilo. Entonces esa era mi estrategia, tirar especial 1 y con las desventajas que le ponía ir acumulando furias. Guardé mi Haymaker por si las moscas, por si me llegaba a golpear o por X o Y motivo tenía que activarlo, lo tenía guardado, ¿no? Es como un... sí, es como un guardadito, ¿no? En caso de que necesites utilizarlo, pues lo usas. Y bueno, tiramos, estábamos baiteando el especial 1 del chanchito. No lo quería tirar, se demoró bastante en esa parte. Perdí todas mis furias y aquí, ¡pum!, tiro mi especial 1. Me demoré un golpe más y vieron que consiguió una carga. Entonces, no estaba muy preocupado porque él realmente solo necesita, para eludir, 6 cargas, entonces tengo 5 oportunidades más de que pueda conseguir más cargas y no me va a eludir. Y pero pues vea nada más su vida, o sea, les digo, una pelea ligeramente lenta, pero súper segura. Entonces, sobre todo porque Titania realmente no es un gran counter del chanchito. Y aquí digo, ok, ya se va a morir, ya activo mi Haymaker porque ya no lo iba a ocupar, junto con Reliquia, el finiquitado. Ahora, segunda pelea, teníamos que bajarnos a Spider-Man Supreme en este nodo. Lo bueno que pusieron a este después, antes al chanchito, porque pues requería solamente un luchador para este camino. Y saben que Spider-Man Supreme no me va a activar lo que es el fallo porque no gano mejoras con Titania. De todas maneras, les digo, quería jugarlo súper, súper seguro. Ni siquiera estaba intentando interceptar aquí porque uno nunca sabe que puede salir mal. Y en este nodo, con las furias que va ganando, se va incrementando bastante su daño. Entonces, quería guardar mi Haymaker también. Por eso es que lo guardé. Nada más lo utilicé cuando fuera necesario. Aquí tiro el golpe fuerte con el Haymaker activo y era imposible que sobreviviera siquiera al daño del especial 3. Entonces, súper sencilla esa pelea con Titania. Y ahora pasemos a la segunda sección. En la segunda sección me tocaba bajarme el camino 8 también. En esta ocasión era Hulkling contra el Ant-Man del futuro. Ustedes saben que Ant-Man del futuro es problemático, sobre todo con sus armaduras, porque recuerden que cuando Ant-Man tiene sus armaduras, tiene cierto porcentaje de poder desviar los golpes. Sin embargo, hay una habilidad que lo nerfea un poco al Ant-Man, y es cuando el enemigo o el oponente consigue ventajas de perforación. Como lo es Hulkling, esas ventajas de perforación hacen que aunque él gane mejoras de armadura, sus golpes del Ant-Man no van a desviar nada. Entonces esa es la debilidad de Ant-Man del futuro. Por eso es que personajes como Valkyria, Hulkling, incluso el maestro, creo que Serpiente también tiene esa habilidad, pueden llegar a ignorar el daño del desviado. Y pues el Ant-Man del futuro va a estar papita. Entonces vieron ahí que no sufrí ningún problema en la pelea. Entonces ahora, siguiente pelea, teníamos que bajarnos a Rintra. Rintra en este nodo, la verdad, no le vi mucho sentido porque pues Titania lo hace fácil, eso es de a ley. Y sobre todo porque en este nodo del camino 8 tú quieres colocar luchadores que ganen ventajas. ¿Por qué? Sobre todo muchas ventajas, porque el personaje que gana más ventajas aquí se beneficia del nodo de Rich Get Richer, o sea que va a tener una copia de poder. Pero pues con Titania el Rintra no, realmente no va a ganar sus acopios de poder porque no gano ventajas, no me neutraliza, no me... bueno, sí me pone neutralizar, pero como no gano mejoras, él no va a ganar mejoras tampoco, entonces no va a tener el acopio de poder. Lo único que tengo que hacer es conseguir mi especial 3, que es lo que hago ahorita. Pum, tiro mi golpe fuerte, duplico las furias, duplico las desventajas y ese Rintra está muerto. Están de acuerdo, ¿no?
Imposible que sobreviva a un Haymaker bien ejecutado y listo. Finiquitado ese Rintra. Esa fue la última pelea de mi Titania, Tatiana. Ahora pasemos a las siguientes. Me potencié al full, amigos, porque me tocaba una pelea interesante, ¿ok? Esta no, pero me tocaba una más importante. Bueno, verificando que tenía yo maestrías, estaba yo activándolo todo bien. Ahora, activé potenciador de invulnerabilidad por si las moscas, ¿ok? En este nodo, es el nodo de Hazard, en el que te pueden dejar alto voltaje y hemorragia. Pero, pues, ustedes saben que Hulkling es inmune a alto voltaje. Por lo tanto, no me va a dejar desventajas de alto voltaje. Pero sí me puede dejar de hemorragia porque no soy inmune. Pero tenía yo la maestría de hemostasis para reducir la duración y el daño de las hemorragias. Aquí tira su especial 2 el apocalipsis. Decidí bloquearlo, la verdad. No me quise arriesgar. Y vi que me puso la conmoción. Aquí me estaba beneficiando del nodo que me deja demolición si no lo golpeo en X segundos. Pero vi que cuando lo estaba golpeando en defensa no estaba consiguiendo mi imbloqueable. Esto se debe a la conmoción que me aplicó el apocalipsis. Entonces eso prácticamente ralentizó la pelea. Porque pues no podía tirar mi especial 2 si no era imbloqueable, porque no iba a ganar dos furias. Entonces esperé la conmoción para que se acabara. Golpeo en defensa ahora sí y listo, mis dos furias. Tiro el especial 2 y consigo especial 2 de vuelta gracias a los potenciadores cósmicos. Tiro de nueva cuenta mi especial 2 y listo ese apocalipsis. Finiquitado, nos demoramos un poquito más por ese especial 2. Y bueno, ahora sí, seleccioné las maestrías que no tienen suicidas, me puse la dispersión. Qué sencillo, ¿no? Cambiar maestrías ahora es increíble. Pusimos a prueba, a pesar de que, ojo, está medio bugueado este asunto. Y ahorita lo van a ver por qué. Bueno, Cersei se beneficia del nodo global. Sin embargo, Hood es un personaje que es un buen counter de ella. Mi estrategia aquí era tirar mi especial 2 mientras la invisibilidad está activa para que pueda yo robarle poder. Entonces, aquí le robo poder con el golpe medio. Bloqueo esa segunda parte del especial 2 porque no me quise arriesgar. Y ahora sí, empieza el ciclo del Hood. Cuando tiras especial 2 le empiezas a robar poder. Ya no dejas que tiren especiales. Siempre y cuando tires el especial 2 antes de que la invisibilidad se acabe. Pero aquí se me acabó la invisibilidad y dije, bueno, no pasa nada. Para eso tengo potenciador de invulnerabilidad. Corro hacia ella, no tira su especial 3 y activo mi golpe fuerte. Entonces se activan las balas, le hago el máximo daño posible. Y ahora sí, lo que les decía, cambio de maestrías. Me pongo las maestrías suicidas. Porque quería que la pelea fuera larga. Entonces eso lo corté, no lo enseñé. Pero me puse de nueva cuenta las maestrías suicidas. Entonces lo que les venía diciendo, si yo hacía el cambio de deck, bueno, mi set de maestrías, mi equipación, lo cambiaba, esas maestrías suicidas no iban a incrementar mi daño. Pero entonces tuve que hacerlo manualmente. Así que si lo haces manualmente, sí funciona. Ahora, pelea de Onslaught. Hulkling es un grandísimo, muy buen counter para Onslaught. El único requisito es saber eludir el especial 1. ¿Por qué? Porque en esta pelea vas a eludir bastantes especiales 1. Y vean, es eludida, perfecta, completamente eludida toda. Y ahora sí, activando mi imbloqueable, tratar de no golpearlo tanto para que no tire tantos especiales 1. Aquí justamente tiro el 2 golpes para que cargue especial 1. Y como no le hice parry, cada vez que me deje la desventaja de machaque por llegar a los 10 golpes, pues me voy a curar. Entonces por eso yo les recomiendo que si van a utilizar a Hulkling aquí, no hagan parada para no desactivar la maestría de voluntad. Y bueno, súper sencillo, vean esa, o sea, literalmente la vida que he perdido es por los neuroshocks que me ha llegado a colocar. Y también por el daño de recoil, de la autolesión ventajosa, porque tengo maestría suicidas activas. Pero vean nada más, o sea, 15 golpes que le he hecho y ya le bajamos casi toda la vida. Entonces aquí tiro mi especial 1, me deja 5 neuroshocks, 6 neuroshocks y yo así de que, ¡hala! ¿Qué daño me está haciendo ese neuroshock? Entonces empiezo a eludir. Para quitarte los neuroshock tienes que echarte para atrás. Creo que sí, algo así, una habilidad por allá. Tiene que estar activa igual. No recuerdo muy bien, pero pues bueno, al final, vean, ya perdí 50% de vida y no me ha golpeado para nada. La pelea la he jugado perfecta. Entonces aquí me echo para atrás. Voy a conseguir 8 cargas de cósmicas. Ahora sí, consigo mi imbloqueable, consigo el especial 2 y a dormir a su casa ese Onslaught.
sin problema alguno. Una pelea súper segura. Traté de hacerlo un poco rápido, por eso me puse Maestría Suicidas, pero sin problema alguno. Entonces, ahora los resultados de la guerra, amigos. Terminamos ganando esta guerra. Uf, nos llevamos la victoria. Seguimos más o menos con las mismas bajas. No hay mucho que comentar acerca de eso, pero pues al menos lo estamos intentando. Estamos, creo que con esta victoria vamos a poder entrar dentro del top 10 en esta, en este, sí, finalizando esta novena guerra. Y pues bueno, van a hacer falta tres, chavos. Tres guerras restantes. Estamos cumpliendo por el momento. Vamos a ver si es que lo conseguimos de aquí a que termine la temporada. Que nos toquen tres alianzas no tan complicadas. Porque si no, va a ser muy complicado mantenernos en el top 10. Pero aún así, pues vamos a echarle ganas. Así que, pues amigos, esto ha sido todo por el video. Ya saben que si les gustó, pues pueden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, yo me despido. Los estaré viendo en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.